They say I'm just talk, but here I am walking. Where's everybody else? I'm here. Oh, way down. Like, there's, I look at these fights and I realize why the game has never broke into that next level before, because nobody's at that next level. I'm the only one at that next level. Bueno, tenemos un Conor McGregor a punto de no poder pelear en 2023 y es por USADA. El problema ha sido USADA. Conor McGregor no parece interesado en entrar en la piscina de USADA. ¿Cuál es el problema con esto, Oscar? Al final, bueno, ya sabemos lo que Conor estaba haciendo. ¿Qué importa? Conor McGregor es el rey y hace lo que quiere. Pues no es así. El doble campeón en este caso no debería de hacer lo que le dé la gana, porque si tú no entras como mínimo 6 meses antes a la piscina de USADA, no deberías de tener el derecho a pelear. Aquí la verdad es que todo esto me da tremenda pena, pero sobre todo con Michael Chandler, que el loco vas y miras cómo está entrenando y tú dices, alabado, este man está listo para pelear mañana, y a Conor McGregor se la pela. El tipo está de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta y de fiesta en fiesta. También lo dije anteriormente, el hecho de que se hiciera el TUF ya le hizo ganar dinero a Michael Chandler, y yo lo entiendo, pero es que Michael Chandler está esperando el pago más grande de toda su carrera contra Conor McGregor. Eso es lo que está esperando Michael Chandler, pelear contra Conor McGregor, y ganes o pierdas, te llevas el pago más grande de la historia, de tu carrera, de tu vida. Eso es lo que están esperando todos con Conor McGregor. Entonces, ¿por qué esta falta de profesionalidad de Conor McGregor a mí me está molestando tanto? Es por el hecho, no porque, no solamente porque no pelee, que ojo, nos afecta a todos. Conor McGregor iba a pelear supuestamente en diciembre. Diciembre es uno de los meses que mejor paga a nosotros los youtubers, y para mí iba a ser una cosa espectacular que Conor McGregor peleara en diciembre, no les voy a mentir. O sea, yo estaba contentísimo con que Conor McGregor fuese a pelear en diciembre. No está todo perdido, esto se los quiero aclarar, no está todo perdido, porque siempre se pueden hacer excepciones. O sea, acuérdense que la UFC, Dana White el otro día lo estuvo diciendo, dijo que la UFC se gasta como 7 millones anuales en USADA. Por tanto, y además, USADA va a funcionar de la manera que la UFC le diga que tiene que funcionar, y si tiene que hacer algunas excepciones, las va a hacer. Ya la ha hecho. La hizo sobre todo con Brock Lesnar. Esto le pudo haber salido muy caro, muy caro a la UFC. He hablado de esto en anteriores ocasiones. Brock Lesnar va, agarra a Mark Hunt, lo muele a palos. Luego de eso, se sabía. ¿Quién no sabía que Brock Lesnar estaba utilizando sustancias dopantes? O sea, ¿había alguien en el mundo que no sabía que Brock Lesnar se estaba dopando? Yo creo que no. Entonces, claro, después de la pelea, Brock Lesnar da positivo. Mark Hunt dice, ustedes sabían que Brock Lesnar iba a dar positivo, ustedes lo dejaron pelear contra mí dopado. Entonces, a partir de ahí, bueno, hubo litigios legales en los que lastimosamente también, pues Mark Hunt no sale muy bien parado, porque al final los abogados de la UFC son los abogados de la UFC, como quiera que sea. Y a partir de ahí, Brock Lesnar simplemente no pelea más dentro de la UFC. Hay especulaciones con Daniel Cormier, el día que le empuja a Daniel Cormier y todo esto, pero no pasó a mayores. Brock Lesnar jamás regresó a la UFC después de la pelea con Mark Hunt, y todo se quedó ahí. ¿Pueden hacer una excepción con Conor McGregor? Sí, o sea, claro que la UFC también puede hacer esta excepción. ¿Cómo se lo van a tomar los fanáticos? Eso es otra cosa. Pero a Dana White tampoco le ha interesado mucho el hecho de cómo se lo van a tomar los fanáticos. Y siéndole sincero, esto nada más les importa a la gente que está viendo este video hoy. Ese tipo de personas que son fanáticos a las MMA, a esa gente les importa. Si Conor McGregor pelea en diciembre, va a ser una pelea grandísima, y el 99% de las personas que vean esa pelea no les va a importar si Conor McGregor estaba dentro de la piscina de USADA o no estaba dentro de la piscina de USADA. Así que yo entiendo si la UFC también decide hacer una excepción y poner a Conor McGregor a pelear en diciembre. Pero ¿cuál es mi problema? El estado físico de Conor McGregor. La UFC va a poner a pelear a Conor McGregor en diciembre para que lo maten a palo, y esto lo dije en el video pasado. Le interesa a Dana White que le maten a palo a Conor McGregor porque simplemente no está entrenando. Si sale un entrenamiento aquí, sale un entrenamiento allá, los más adeptos a Conor McGregor, los tóxicos de Conor McGregor vienen y me dicen, ¿tú qué sabes si está entrenando o no está entrenando? Que no puede estar entrenando seriamente alguien que se la pasa de aquí para allá y de allá para acá. Que un día está en Mónaco,
O sea, por la mañana está en Mónaco y por la noche, esto es un decir, ¿ok? No, no estoy hablando literalmente, pero para que se entienda. Un día está en Mónaco y otro día está en las finales de la NBA. No puede ser. No puede ser que estés durmiendo en Mónaco y levantándote en las finales de la NBA. No puede ser. No estás entrenando. No puedes entrenar de esa manera. No existe. No existe. Por tanto y además, lo que yo creo es que Conor McGregor no le interesa pelear. Así es como yo lo estoy viendo. Conor McGregor simplemente está tomando el TUF para seguir promoviendo el whisky. Fue a Vega FC. Por cierto que la UFC, o Dana White incluso se molestó con él, porque Vega FC es un competidor de la UFC. Y Dana White se molestó bastante con él. ¿Te piensas que a Conor McGregor le importó? Se la pela. Se la pela a Conor McGregor. Si Dana White se enoja, si no se enoja, si la madre de los tomates, se la pela. Incluso después dio declaración y dijo, sí, me gustaría pelear en Vega FC. Me encantaría, estaría bueno, quisiera probarme a puño limpio. Porque se la pela todo a Conor McGregor. Solamente Conor McGregor puede hacer ese tipo de cosas. De más está decirlo, que él es el único que puede hacer este tipo de cosas. Entonces, saliendo de ahí, yo creo que es que él no quiere pelear, no le importa. Y el pobre Michael Chandler sigue entrenando como si no hubiera un mañana. Y tú te quedas pensando y tú dices, yo creo que Michael Chandler no va a tener esa pelea. Y mi pregunta es, ¿Michael Chandler no está viendo lo que está sucediendo? ¿No le estará preguntando a la UFC? Claro, tú no le puedes poner presión a tus jefes tampoco. Piensa tú en tu trabajo. Si tú puedes presionar a tu jefe y decirle, jefe, bueno, esto, resuélveme esto, ¿qué está pasando? A veces tú no puedes tampoco estar poniendo presión. Pero claro, ya cada vez falta menos para la supuesta pelea. En este caso ya estarían quedando solamente 5 meses. Porque si tú cuentas que estamos a mediados del mes 6 y la pelea sería a mediados de diciembre, cuenta que ya lo que van quedando son 5 meses, no 6. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, tú te pones a pensar y tú dices, macho, aquí hay algo que huele a quemado. Aquí hay algo que huele a quemado. Y yo no veo a Conor McGregor con intenciones de entrar en la próxima semana, porque ya lo que le quedan son unos días nada más para entrar en la piscina de USA. Yo no lo veo con ese interés, yo no lo veo con esas intenciones. Ojalá, si sale la noticia, obviamente que se las voy a dar, porque va a ser una noticia muy importante que nos dice a nosotros que Conor McGregor esté interesado. Pero si en los próximos días no sale la noticia de Conor McGregor entrando ya en la piscina de USA, no debería de poder pelear en 2023, según, vuelvo y repito, las reglas que tiene USADA, según la UFC, según todo esto, no debería de pelear ya en 2023, lo cual trasladaría la pelea a, bueno, a cuando Conor McGregor quiera. El doble champ hace lo que le da la gana y lo que le sale de los huevos, y Michael Chandler que se mantenga entrenando ahí un año entero. No lo sé. Yo creo que si esto sucede y Conor McGregor no puede pelear en 2023, la UFC debería de ofrecerle una pelea importante a Michael Chandler. No sé si en diciembre, no sé en qué fecha, pero deberían de darle una pelea importante, aunque obviamente él siempre va a esperar por Conor McGregor. Pero es que también el rumor, esto es un rumor, es que Charles Oliveira, que siempre ha estado interesado en pelear contra Conor McGregor, quiere pelear con él. Pero ¿por qué pelearía Conor McGregor ahora mismo con Charles Oliveira si no es campeón? Salvo si Charles Oliveira le logra ganar. Eso lo entendería a Islam Makhachev, entonces ahí sí te la compro. Pero si no, ¿por qué Conor McGregor estaría peleando entonces con Charles Oliveira? No me hace sentido. Ahora mismo, sin cinturón, no me hace sentido que pelee con un tipo como Charles Oliveira ahora mismo. No, no me hace sentido. Así que esta es la información que hay. El tema de la corazonada que yo tenía, creo que cada vez se va haciendo, por desgracia para mí y para todo el mundo de la MMA, se va haciendo, bueno, pues cada vez más real y más real y más real. Espero yo de verdad que se dé la pelea. Espero. Aunque la UFC haga una excepción, a mí particularmente no me interesaría demasiado. Estaría feo igual, pero no me interesaría demasiado, la verdad. No sé a ustedes qué les parece, pero para mí, que pelee. Si total, si no está ni siquiera entrenando. O sea, yo sé que a Michael Chandler le va a dar lo mismo. Va a pelear igual contra Conor McGregor. Le va a dar lo mismo igual. Exactamente igual. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. They say I'm just talk, but here I am walking. Where's everybody else? I'm here. Oh, way, way down. Like, just, I look at these fights and I realize why the game has never broke into that next level before, because nobody's at that next level. I'm the only one at that next level.